La Diada del Llibre, associada a la Festa de la Rosa de llarguíssima tradició, va ser una proposta vinculada a la promoció de la lectura de finals dels anys 1920. S'hi havia celebrat inicialment el 7 d'octubre de 1927, però la dinamització de la ciutat arran de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929 va fer que aquesta es traslladés el 23 d'abril, coincidint amb els aniversaris de la mort de Shakespeare i Cervantes, i també amb l'arribada del bon temps, que convidava a sortir al carrer. El 1933, Frederic Joan d'Alegret va captar l'ambient que es vivia per la Diada de Sant Jordi als voltants de la plaça de Catalunya de Barcelona. La crònica de La Vanguardia d'aquell dia ho descriu així. Especialmente por la tarde, la animación fue extraordinaria, realizándose un total de ventas mucho más crecido que el del año pasado, en que, debido a la lluvia, se vio deslucida tan simpática fiesta. Se vendieron muchos libros de todos los géneros y pudo apreciarse de modo muy claro la afición creciente que sienten los barceloneses por ese elemento espiritual que es la base del engrandecimiento de todo pueblo culto. No hubo el libro de la jornada que batiese un récord de venta, ni siquiera el género literario determinado que señalase una marcada preferencia del público. Sin embargo, según opinión de algunos importantes libreros, se vendió mucho libro de carácter técnico y científico, y menos literatura que de costumbre. El libro catalán se vendió más que el año pasado, y los de viajes tuvieron una excelente demanda.